amigos y amigas de Cose con Marge, bienvenidos a mi canal. En el video tutorial de hoy vamos a ver cómo transformar nuestros patrones básicos de delantero y espalda para hacer estas blusas que estáis viendo en estos momentos. En este vídeo os voy a explicar cómo transformar los patrones para hacer escotes drapeados, o sea, escotes que tienen cierta caída, ¿vale? Entonces lo importante es pillar la idea. Una vez se pilla la idea, es muy facilito de hacer. Mirad, esto en sí es el escote, ¿veis? Esto se tiene que doblar hacia adentro porque es la parte que va a quedar por el revés y que cuando tenga caída el escote pues no se nos vea. Y esta parte de aquí es la parte del hombro y esta es pues la parte de la sisa. Bueno, aquí en principio, si os dais cuenta, yo he quitado lo que es la pinza de pecho y la pinza de entalladura y bueno, pues se lo he dado a lo que es al escote. Bueno, hay muchas formas de hacer este tipo de escotes, ¿vale? Entonces, yo voy a explicarlo de la manera más sencilla y más fácil para que lo pilléis y bueno, queda muy bonito. El modelo que yo me he hecho, que ha sido en tela elástica, mirad, aquí tengo una muestra del tejido que he utilizado, veis, es bastante elástico, es un tejido con una caída muy generosa, con lo cual pues propicia para que el cuello caiga hacia abajo y se vea bonito. Pero bueno, se pueden hacer en tejidos elásticos, también se pueden hacer en tejidos que tengan caída, como la seda, el rayón, el raso. Eso ya va en función de vuestros gustos y bueno, pues en función de, también de la tela que vayáis a elegir, tendréis que hacerlo de una manera o de otra. Yo voy a dar aquí unas cuantas pautas para que sepáis qué forma o qué transformación le tenéis que dar al patrón según la tela y según el cuerpo que vosotras tengáis, ¿vale? Es muy fácil, ya veréis que es muy fácil. Bueno, mirad, yo en principio voy a empezar a explicar sobre un patrón delantero, ¿vale? Yo lo voy a hacer con un patrón delantero. Voy a hacer lo que es el patrón más difícil y voy a dejar luego para lo último el fácil, que ya veréis que no es nada complicado. Entonces, este patrón, ¿para qué está recomendado? Pues está recomendado precisamente para telas que no sean elásticas, ¿vale? Para telas que no sean elásticas y para el caso de aquella señora o señorita que me dice: es que yo tengo mucho pecho y necesito que tenga pinza el patrón delantero. Bueno, pues entonces indudablemente vamos a necesitar el patrón básico delantero. Fijaos que en el caso del que yo he hecho, yo tengo un pecho normal, ni mucho ni poco, lo normal. Y al haber utilizado este tipo de tejido, que es un tejido elástico, yo con el simple patrón de espalda he hecho el suéter o blusa, ¿vale? Pero vamos a ver el caso de que queráis que el suéter lleve pinza de pecho y el caso de que vayáis a utilizarlo pues eso, con una tela que sea de seda, telas que no tienen elasticidad, ¿vale? Pues vamos a ello. Mirad, yo voy a hacer el caso de una persona que por ejemplo pues no tenga mucho pecho y diga: yo a mí pues el tema de lo que es la pinza es algo que no me afecta, ¿vale? Entonces yo lo que quiero es que el drapeado, lo que es esta distancia de drapeado, pues quiero que quede en lo que es el escote. Entonces pues voy a darle tanto la pinza del escote, o sea la pinza del pecho, como la pinza de abajo, de la entalladura. Entonces primeramente lo que yo voy a hacer va a ser quitarle la pinza del pecho, la voy a reducir y voy a hacer una línea que une lo que es el escote, el cuello, ¿veis? Y
y voy a reducir la pizza de pecho. Para ello, mirad, corto por la línea de arriba y por la línea que he hecho desde donde van las pizzas hasta el cuello. Bueno, esta parte de aquí, como vosotros tendréis hecho ya vuestro patrón, pues lo tendréis ya cortadito. Bueno, ya sabéis que para reducir lo que se hace es juntar. Bueno, mirad, fijaos, ¿veis? Que aquí ha quedado una separación. Esta separación, es indudablemente, lo que le va a dar luego esa caída que va a tener nuestro escote. Mirad, ahora vamos a utilizar un papel para poder hacer la transformación. La primera transformación, ¿vale? Bueno, pero ahora resulta pues que yo le quiero dar también lo que es la abertura de la pinza, se la quiero dar aquí arriba. Entonces yo lo que voy a hacer en principio va a ser cortar por aquí, por la línea de la cintura, y mirad, desde otra vez desde aquí voy a cortar. Mirad, ¿veis por dónde corto? Pues mirad, una vez cortado, juntamos la pinza. ¿Vale? Ahí. Y veis, nos queda más separado. Vamos a ponerle este papel. Mira, yo le quiero poner bastante papel de la parte de aquí de arriba, porque luego después lo que voy a hacer es que voy a dejar hacia arriba bastante margen de tela para luego doblar hacia abajo y que nos quede pulido. Que cuando tenga caída el cuello, el escote, que no se nos vea, ¿vale? La parte del revés. Es para eso. Porque si no... Si no fuese, pues con un simple dobladillo sería suficiente. Pero lo que quiero es que cuando caiga hacia abajo el escote, yo en mi blusa quizás le dejé muy poquito de margen, ¿vale? Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay veces que se me ve un poquito la parte del revés. Bueno, es la primera vez que me he hecho una blusa de este tipo. Y con este tipo de errores pues se aprende y yo ya puedo hacer las correcciones pertinentes para luego explicarlo a vosotros. Bueno, pues mirad, ya así tal cual está. Ahora lo que vamos a hacer es unir la parte
Yo le voy a dar un poquito, que le tenía que haber dado ya de principio, un poquito de escotadura. Lo podéis dejar así, ¿eh? Porque así os quedará caído desde lo que es la parte del cuello, pero bueno, yo le voy a dar un pelín de escotadura, ¿vale? Entonces señalo ahí que van a ser 1 o 2 centímetros seguramente. Sí, casi 2 centímetros. Bueno, a 2 centímetros lo voy a dejar. Señalizo simplemente, no voy a hacer cuello. Porque ahora, esto sí lo tenéis que hacer, es cuadrado, ¿vale? La señal, para que os quede recto. Entonces, tomando de margen la línea de la mitad de nuestro patrón, mirad, vamos a hacer una línea así. Y ahí es donde va a ir nuestro escote. Yo ya corto esta parte de aquí que me sobra. Fijaos que aún no he cortado por aquí. ¿Por qué? Porque yo voy a dar así la vuelta. Mirad, yo voy a doblar por la línea del escote hacia adentro. ¿Veis? Así. Mirad, cuanto más le deis ahora de margen a la hora de cortar, menos peligro vais a correr de que cuando se venga hacia abajo vuestro escote se vea la parte del revés. Yo voy a cortar simplemente por la zona del hombro. Y desde ahí igual, si queréis, señalizáis también a escuadra, hacéis una línea y es por ahí por donde vais a tener que cortar. Ahora ya mirad, cortáis. Y ya, pues bueno, vamos a cortar ahí simplemente. Voy a quitar un poco el papel que te sobra. Mirad, ahora según así tenemos, pues tendríamos, ¿veis?, nuestro escote que cuando montásemos caería hacia abajo. Mirad, y al estar unido por la zona del hombro, pues nunca se nos va a dar la vuelta hacia arriba. A ver, que yo creo que a lo mejor con la mitad sería suficiente. Yo es que le dejé pues muy poquito, muy al borde. Pero veréis, habrá gente que diga, es que yo quiero, por ejemplo, una camiseta porque me la voy a hacer en licra y la quiero que quede, ajustada a la cintura, ¿vale? Pues simplemente ya recortaríamos por aquí. ¿Que queréis que tenga, por ejemplo, un poquito de caída la manga? Hacerlo con un poquito de caída en la zona de la manga, pues mirad, hacéis esto y os voy a quedar con un poquito de caídita la manga. Queréis más caída, más caída, pero vamos, este es el ejemplo. Pero bueno, yo resulta pues que a mí pues no me gusta que me queden las blusas ni tan cortas, lo que es a la zona de la cintura, ni tan ajustadas. Pues mirad, tomando de referencia esta parte, a ver si queréis, la podéis unir, ponéis un poquito de papel debajo. Pegáis una parte y ahora pegamos la otra. Fijaos, yo lo voy a hacer hacia aquí porque la quiero dejar, la voy a dejar con cierto margen de
La voy a dejar con algo de holgura, ¿sabéis? En la zona de lo que es la cadera. Estoy aprovechando papel, ponéis un papel más grande y os ahorráis tener que hacer esto, si no queréis. Es simplemente para que veáis distintos supuestos de cómo podemos hacerlo. Bueno, yo ya lo pegaría esto aquí, a lo que es la zona de la cintura. Y fijaos, mirad, esta parte pues me va a quedar muy ajustada y yo no quiero que me quede tan ajustada. Yo quiero que nuestra blusita nos quede holgada. Pues añado papel. Ya sabéis que esto de las transformaciones es añadir papel y ya está. Ir haciendo pues esas cositas que nosotros queremos. Y ahora ya, pues sería traer, mirad, desde aquí. Y fijaos, me vais a decir, es que esta parte queda inclinada, hacia abajo. Entonces, pues bueno, yo os recomiendo que toméis lo que son las medidas con una cinta métrica. Que veis, yo estoy viendo que me está quedando inclinado hacia abajo. Entonces, pues bueno, yo voy a ver. Yo quiero que me quede a 15 centímetros. Pues sí, queda bien, ¿eh? Era un simple efecto óptico lo que hacía, pero queda bien. Entonces ya, lo único que tenemos que hacer es cortar. Y ya tenemos, ¿veis? Nuestra blusa transformada. Entonces, esta parte de aquí, mirad, ha quedado con un ligero, una ligera inclinación. A ver, quedarnos queda igual de larga, simplemente que cuando vayáis a cortar, lo vais a situar así sobre la tela. Yo lo que voy a hacer es pegarlo para que lo veáis, ¿vale? Cómo queda una vez lo situáis sobre la tela para cortar. Mirad, esta parte de aquí, si no queréis que os quede así como en pico, redondeáis así un poquito, ¿vale? Podéis dar así un redondeado. Dejáis, ¿veis? Esta parte que hace así, como que queda en pico aquí, no os preocupéis, porque cuando nosotros cosemos la parte de lo que es el hombro, a ver si lo puedo explicar sobre
otro patrón. Es que esto tengo que hacerlo sobre un patrón de, no de espalda, ¿vale? Sino para que lo veáis. Mirad, esto, cuando vosotros cosáis, esta parte de aquí sube, ¿veis? Hacia así, hacia aquí, hacia arriba. ¿Sí? Y esta parte va a ser la que va a caer. Entonces vosotros lo vais a unir, lo que es al costado, que perdón que esto no lo he recortado, entonces aquí no se ve bien. ¿Veis? Aquí está. Se ha desunido del papel, pero bueno, que lo explico sobre papel para que lo veáis. Que vais a ver que queda una ligera, ¿veis? ¿Veis que queda una ligera separación? Bueno, pues no os preocupéis. Vosotros tomáis el margen de lo que es la tela. A ver si aquí se puede hacer, ¿vale? Suponed que esta es la tela doblada, ¿eh? Y vosotros lo vais a situar así, ¿vale? Y os va a quedar como una ligera separación, que no importa. Porque luego después, tanto esta ligera separación como esa inclinación que estáis viendo, que aquí queda, ¿veis? Que baja hacia abajo, si os dais cuenta, baja hacia abajo. Cuando vosotros coséis la zona del hombro, que esto sube así hacia arriba, esto no se va a notar, ¿vale? Y es lo que hace en realidad, tanto la separación de aquí como esta de aquí, es lo que va a hacer que tenga esa forma drapeada, ¿vale? Bueno, pues este ha sido en el caso de hacerlo con el delantero. Ha sido en los distintos casos, el caso de hacerlo ajustado. En el caso de que no quisieseis hacerlo reduciendo la pinza, que quisieseis dejar la pinza, bueno, pues vamos a hacerlo también, para que lo veáis. Entonces sería igual, separamos de aquí. Os voy a explicar nada más que la parte de arriba. Luego ya sabéis que es unir la parte de abajo, si lo que queréis es darle luego la separación y queréis darle el vuelo que lleva, que nos quede ajustado, tenéis que hacer también la parte de abajo. Pero aquí lo único que voy a explicar es el caso de que queráis dejar la pinza. Entonces, hacéis de aquí a aquí. Ya sabéis, no cortáis, hasta que no esté hecho el patrón, no cortáis la parte de la pieza. Vamos a cortar nada más que esta. Unís. Mirad, y vamos a hacer lo mismo que hicimos con el otro patrón. Y ahora voy a prolongar la línea de la mitad del patrón hacia arriba. Entonces, ahora aquí en este caso le quitaría los 2 centímetros. Y uniría. Escuadrando.
Pero ¿qué pasa? Que fijaos la diferencia. ¿Veis? De la separación de lo que nos ha dado la pinza de pecho cuando le hemos reducido a no reducirla. Entonces, ¿qué ocurre? Pues aquí estamos perdiendo drapeado a la hora de hacerlo. Pero ¿queremos darle más drapeado? Podemos darle más drapeado, ¿eh? Entonces, ¿qué hacemos? Pues muy sencillo. El drapeado se lo vamos a meter, por ejemplo, aquí, en la zona, ¿ves?, de la sisa. Le damos abertura, vamos a hacerle la línea para cortar y para darle abertura. Mira, yo aquí ya, esta parte de aquí, yo voy a suponer que como no lo quiero ajustado, pues le voy a dar holgura, lo voy a bajar hasta donde yo quiera. Voy a abrir ya la pinza, porque ya sabéis que la pinza hay que abrirla para luego, cuando cortemos el patrón, señalizarla. Y ahora hacemos lo que es la sisa. Fijaos, yo ahora le voy a dar la abertura que yo quiero que tenga, ¿eh? Le voy a poner papel ahí para ir viendo la abertura que yo quiero darle a mi blusa. Fijaos, yo voy a poner aquí, voy a decir, pues, yo quiero darle pues más o menos estos centímetros, ¿vale? Le quiero dar, le podría dar más cortes. Fijaos, podría hacerlo así, dándole más cortes. Dándole un corte aquí. Uno. Más que nada para que se vea más redondeada, ¿vale? Lo que es la zona de la sisa, que no se vea, pero vamos, que no pasa nada. Le doy un corte ahí. Ahora voy a darle otro corte aquí. Y voy a darle otro corte más aquí. Todo ya esto es cuestión de ir añadiendo papel. Cuanto más corte y más separación le vayáis dando, más drapeado os va a quedar en vuestro cuello o escote.
prolongo hacia arriba. Y corto. Voy a irle dando la forma a la sisa. ¿Veis? Y voy dándole abertura. Pongo otro papel debajo. Bueno, mirad, yo ahora lo que voy a hacer es desde esta línea, aquí me falta otro trozo de papel. Fijaos, esto lo podíamos haber hecho y habernos ahorrado tantos cortes de papel, habiéndolo hecho en una hoja grande, ¿vale? Pero bueno, yo estoy aprovechando recortes que tengo de otros patrones. Y ahora lo que hago pues es eso, prolongo la línea del cuello y ahora desde aquí, 2-1, ¿veis? Con la señal. Fijaos, ahora tendríamos que doblar así, hacia abajo, ya sabéis, para cortar lo que es la parte que va a ir doblada. Ahora que ya sabéis, haciendo escuadra para que os quede igual, con la misma medida o simplemente tomando la medida, ¿eh? Y cortáis. Los papeles los cortamos un poquito para que no nos estorbe. Mira, ¿veis? Bueno, pues esta sería vuestra pinza de pecho, para aquellas que tenéis más pecho, ¿ves? Os quedaría recto, tendréis que darle más largo, un poquito más ancho, según como queráis. Y este, bueno, pues sería el escote. Esta parte sería la parte del hombro. Y esto es la parte que va a caer y va a verter hacia adentro, ¿vale? Hacia el escote. Pues ya está. Esto ya, estas son las transformaciones sobre delantero. Ahora voy a explicar la que yo he hecho, que es súper fácil. Os quitáis de todas estas cosas, porque si lo vais a hacer
Si no tenéis mucho pecho o tenéis un pecho normal, que no sea mucha cantidad, y lo vais a hacer sobre una tela elástica como la que yo he utilizado, pues veréis, es tan sencillo como coger nuestro patrón, hacer dos patrones de espalda. Uno lo vais a dejar con este escote que veis aquí señalado para la parte de la espalda. Y ahora necesitamos papel para que lo veáis. Ya tenemos nuestro patrón con el largo que queremos darle a nuestra blusa o suéter, jersey, como lo queréis llamar. Mirad. Y lo vais a inclinar así. ¿Veis cómo estoy haciendo yo? ¿Os dais cuenta? En función de lo que queráis que os caiga el cuello, pues vais a abrir más o vais a abrir menos. Yo lo voy a dejar ahí. Lo fijáis al borde del papel. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho antes. Escuadrando. Hacemos una línea recta. Dobláis hacia abajo. Y cortáis por la parte del hombro. Esta parte de aquí, mira, si queréis le podéis hacer así un poquito. Vamos, que no hace falta, yo no le di forma al mío, ¿eh? Podéis dar si queréis así un poquito de forma, pero que yo no le di forma al mío. Yo lo corté totalmente recto. Recto de aquí. Uní la parte de lo que es el costado, porque también lo corté en recto. Si va a ser una tela elástica y no queréis complicaros mucho la vida, pues simplemente lo cortáis los dos iguales. Si no, pues podéis dar un poquito más de escotadura a la zona de la sisa. Luego ya sabéis que esto lo tenéis que tener en cuenta a la hora de hacer las transformaciones en la manga. Que si vais a hacer con la misma escotadura la espalda que el delantero, pues vais a hacer una manga sin escotadura de delantero, o sea, más fácil. A la hora de cortar, cortáis la manga igual para un lado que para otro y ya está. Y si no, pues le dais la escotadura que se necesita para una manga de delantero. Mira, aquí ahora de la parte de aquí, yo voy a cortar esto, ¿vale? Para que no me estorbe. Y ahora de la parte de aquí, pues lo mismo. Para la zona de lo que es el hombro. Vamos a ver. Y con 5 centímetros o 4 centímetros, voy a darle 4 centímetros.
Mirad, ¿veis? Y ya tenéis vuestro patrón delantero hecho. Esto luego ya, pues para cortarlo, se corta así, al lomo, ¿veis? Y queda con esta inclinación. Os vuelvo a repetir lo mismo, que aunque veáis que de aquí baja más, esto una vez lo tenéis que poner, ¿veis? Sobre lo que es el hombro. A ver, hay que explicarlo sobre el patrón de espalda para que lo podáis ver. ¿Veis? Una vez que el hombro lo ponéis en su sitio, ¿veis? ¿No veis cómo sube? Esto sube, esta parte de aquí, y esta parte de aquí es la que va a bajar. Entonces, cuanto más separación le deis, más caída va a tener vuestro drapeado. ¿Vale? Bueno, pues ya habéis visto que es muy, muy fácil de hacer. Quizás estos dos casos se complican un poquito más, pues bueno, porque queremos meterle un drapeado un poquito más, no sé cómo decirlo, más complicado simplemente. Es complicarlo, ¿por qué? Bueno, pues porque lo vamos a hacer sobre tela que no es elástica y entonces tenemos que tener en cuenta lo que son las pinzas, ¿vale? Entonces, en el caso de que no queramos pinza, pero a ver, sí que queremos tener en cuenta esa no elasticidad de la tela, pues bueno, lo podemos hacer así de esta manera. En el caso de la pinza, pues ya habéis visto cómo hay que darle esa separación, hay que darles esos cortes a lo que son la zona de la sisa, pues bueno, es la parte que más se complica, pero por lo demás, para nada. Una vez entendido, es que claro, para darle el drapeado necesitamos darle holgura a la tela, caída, pues estas son las formas de hacerlo, ¿vale? Bueno, pues ya con esto termino. Las que queráis cortarlo ya, pues ya podéis cortarlo. Que os queréis esperar hasta la semana que viene, que ya os presento lo que es el conjunto entero, con la blusa o suéter y pantalón, pues os podéis esperar también, porque ahí os explicaré cómo se monta y vais a ver cómo va a quedar. Por otra parte, pues ya sabéis que aquellas que no sabéis todavía, no habéis hecho el curso de corte y confección y no sabéis hacer lo que son los patrones básicos de delantero y de espalda, ¿veis? Así es como se hacen, o así es como quedan, no es como se hacen, sino así es como quedan una vez hechos, pues que voy a subir los patrones, ¿vale? Para que os los podáis descargar en PDF, tanto de pantalón como de suéter, ¿vale? Bueno, pues nada, chicas. Felicitaros el año, que fijaos, hemos comenzado así muy y no os había felicitado el año, o si lo he felicitado lo vuelvo a felicitar de nuevo, y que no se os olvide, por favor, darme manita arriba, porque para vosotros no os cuesta nada el dar la manita arriba, ¿sabéis? Y a mí el que me deis la manita arriba está propiciando que YouTube vea que la gente le gusta mis vídeos y los promocione para que se vean, ¿vale? Entonces, no es lo mismo tener en un vídeo de a lo mejor 1500 visualizaciones, tener 1000 manitas arriba, que tener 200 o 300. Entonces, os pido ese favor, que os suscribáis, también es muy importante, que le deis a la campanita, para que en el momento en que yo suba el vídeo, YouTube os avise. Y bueno, chicas, pues yo encantada de estar con vosotros, pero el tiempo se acaba. Un besito para todas y todos y chao, chao.